time we are able to together lift our hands and voices and worship you. That is a privilege. That is a privilege. Levanta tus manos, cierra tus ojos. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. Solo Él es digno. Fue su amor que me cambió. Fue su cruz que me liberó. Fue su sangre a morir que me rescató, vida me dio. Porque mi amor, Cordero de Dios, la muerte venció. Todos mis pecados en la cruz perdonó. Vivo está, vive en mí. Todo es hecho nuevo en Él. Dilo conmigo. Fue su amor que me cambió. Fue su cruz que me liberó. Fue su sangre a morir que me rescató. Yeah.
gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia que es para siempre y para siempre. Y una vez más, gracias, Jesús. Domingo, septiembre 20, Dios te bendiga, gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los medios de comunicación, Visión Celestial, Facebook y YouTube Live. Si alguna vez tienes la oportunidad y apenas te acabas de sintonizar, te invitamos a la casa de nuestro Señor. Estamos localizados en el 400 City Bayou de Baytown, Texas. Date la oportunidad y ven a visitarnos este próximo domingo. Amén. Que Dios te bendiga, quédate y la iglesia Cristo Viene te da la bienvenida en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Así que, a Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 va a aparecer en las pantallas. La palabra de Dios nos dice en el nombre de Jesús: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, es el rey: vive Jehová Dios de Israel. Qué hermoso es cuando había hombres con esta fortaleza y seguridad. Vive Jehová, amén, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo? Vive Jehová, en cuya presencia nos encontramos. Amén. Muy bien. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Wow. Perdieron la oportunidad de darle una ofrenda de Dios por un hombre de fe como este. Fue Santiago, medio hermano del Señor, hijo de María y de José, quien dijo esta expresión, que era el pastor de la iglesia en Israel, que Elías era un hombre sujeto a dificultades o pasiones similares a las nuestras, pero oró fervientemente que no lloviese y no llovió por 3 años y medio. Amén. De manera que si Elías creyó en Dios y lo que declaraba era confirmado por la divinidad, por nuestro Dios, así que nosotros también tenemos esa confianza. Como dijo Jesús: lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, yo se los voy a conceder. Yo se los voy a conceder. Antes de llegar a la porción que sentí en mi espíritu cuando estábamos orando el sábado pasado, quiero mencionar que en la Biblia se encuentran muchos casos o ejemplos que podríamos nosotros usarlos como espejo o como paralelo a las situaciones a veces en las cuales nos encontramos como personas, como familia, como pueblo de Dios y como ciudadanos de una nación. Israel en este tiempo, siendo su rey Acab, también un poco de recuerdo, Acab era rey de Israel, que estableció su capital en Samaria. Israel estaba sobre 10 de las tribus del pueblo. Se había dividido el pueblo después de la muerte de Salomón, y se había dividido, 10 tribus se fueron para el lado norte, 12 quedaron en el sur, Judá y Benjamín, las otras 10 tuvieron la parte del norte, donde no se levantó ningún rey bueno. Los reyes buenos que menciona la Biblia siempre salieron de la parte de Judá. Acab fue un hombre perverso, y la Biblia lo menciona en el capítulo 16, versículo 30. Dice así la escritura: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes o todos los reinados que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Casi todo cristiano, cuando escucha mencionar el nombre de Jezabel, sabe de quién se está refiriendo: de una profetisa falsa que llevó al pueblo a pecar contra Dios, y por esta razón Dios le destruía al pueblo. Esta mujer
astucia de Satanás, hizo estas cosas. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Imagínense. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y esto acontecía de tiempo en tiempo entre el pueblo creyente, que se levantaban hombres impíos que llevaban al pueblo en contra de Dios, y la única respuesta o solución que quedaba era Dios juzgarles. Este hombre se había rodeado de una cantidad de 850 profetas falsos, y los profetas que por mayoría debieran de servir a Dios siempre le estaban profetizando cosas buenas. Todo va a estar bien. Todavía este hombre Acab venía a reinar sobre una nación que todavía tenía la fortaleza del reinado de David, de Salomón, donde llegó a ser Israel la nación más poderosa de la tierra conocida, o de la tierra en esos tiempos. De manera que el reino de David, de Salomón, David lo llevó a lo máximo, y luego vino Salomón y lo expandió aún más. Pero de ahí se fue a pique por los pecados que también Salomón había cometido, y principalmente su hijo. Este es uno de sus descendientes que se convierte en uno de los reyes más impíos de hasta él, hasta su vida, como dice la escritura, antes de los que habían reinado antes de él. Por 3 años y medio este hombre fue azotado por el juicio de Dios, como lo vamos a estar mirando. Y su temor sobre o por Dios no existía, se había olvidado el Dios de sus padres. Y esto acontece siempre que la nación es guiada por un liderazgo que no teme a Dios. La escritura nos dice: bienaventurado la nación cuyo Dios es ¿quién? Jehová. Ahora, la iglesia de Cristo en las naciones ha relegado el poder de Dios a las autoridades civiles. Y todos tenemos este conocimiento, que Dios es quien pone reyes y quita reyes. Lo único que podemos nosotros es votar por aquel personaje o aquella persona que produzca más paz en nuestro corazón, según la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero déjeme decirle, como muchos lo dicen por ahí, que no hagamos lo que estas personas que llegan a los poderes civiles, no hagamos lo que dicen, sino lo que hacen. Es importante, porque cada líder que asume el poder de una nación, sea la nación que sea en la faz de la tierra, prometen mil y una cosa. Dicen que van a hacer muchas cosas, pero lo único que les interesa es el poder, es la posición de alabanza de las comunidades y de los pueblos. En una ocasión escuchaba yo a alguien decir por aquí que por allá en Centroamérica hubo una persona que estaba corriendo a la presidencia y les estaba prometiendo el cielo y las estrellas. Y llega a un lugar, una región, donde les empieza a prometer mil y una cosa, hasta el punto donde llegar de decirles: y también para que ustedes estén en paz, les voy a construir un gran puente aquí. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Y luego dice alguien del público, dice: pero Señor, ¿para qué queremos un puente si no tenemos ríos? También les voy a construir un río. O sea, esa es la posición del pueblo, que no tiene interés alguno por honrar a Dios. Cuando la iglesia delegamos esta autoridad de liderazgo al mundo secular y espera que los líderes políticos salven a la nación, fracasamos. Porque la nación, el pueblo, nunca jamás va a poder ser librado por la mano del hombre. El único que tiene el poder para librar a un pueblo, a una familia, a una persona, es Jehová, el Dios de los ejércitos.
se nos complica a nosotros aceptarlo, quizás a entenderlo, pero esa es la verdad de la vida. Si Dios no actúa a favor de nosotros, la situación no va a mejorar en nuestras vidas. Pero en todo el proceso, aunque nos encontremos metidos en Sodoma y en Gomorra como los encontraba Lot, los que temen a Jehová, en el día establecido por Dios, Dios lo va a levantar. Dios lo va a exaltar a tal persona, familia o pueblo. Dios lo hace, bendígalo. En el libro de Eclesiastés, la traducción Dios habla hoy, en el capítulo 8, versículo 8, dice: no hay quien tenga poder sobre la vida como para retenerla, ni hay tampoco quien tenga poder sobre la muerte. No hay quien escape de esta batalla. Al malvado no lo salvará su maldad, mas al justo lo salvará su justicia. ¿Cuántos decimos amén? Dios está a favor de su pueblo. Ahora veamos cómo se desenvuelve este asunto en el tiempo de Elías, después de este gran fracaso que el pueblo de Israel había experimentado. Tres cosas habían azotado a la nación: la economía se vino al suelo, la hambruna fue una de las etapas más terribles del pueblo de Israel. Cuando usted estudia la Biblia, se entera de que llegó a tal punto donde las mujeres piadosas cocinaban a sus propios hijos. Imagínense a dónde puede llegar un pueblo cuando le da la espalda a su Dios. El alimento aceptable por el cual se pagaba gran precio era por el estiércol de palomas. Y la cabeza de la venta de una cabeza de un asno era de los platillos suculentes que se tenían. Puede imaginarse. Cuando yo leía eso, dice: ¿por qué esta gente mejor no se comía las palomas en lugar de comerse el estiércol? Claro, es medio extraño para nuestros tiempos. Pero todo depende de la confianza que ponga un pueblo en el Dios, su creador. Y la lluvia que Dios prometió en aquel tiempo vino sobre la tierra, cambió la situación caótica en la cual se encontraban. Es también en este tiempo, Dios tiene una lluvia para la nación de Estados Unidos. Pero depende de Estados Unidos, de la iglesia en Estados Unidos, ¿qué posición vamos a tomar? Si vamos a poner nuestra confianza en lo que los líderes políticos o seculares, lo que Hollywood y otras entidades en potencia o en poder, en eminencia, nos están transmitiendo, o vamos a confiar en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mi recomendación, iglesia, es confiemos en el Dios de los hebreos. Amén. Ahora, esto está emocionante, todo lo que acontece. Yo una vez experimenté esto en persona, en mi tierra, y lo he predicado mucho. En esta ocasión la voy a pasar por alto. Que yo creí tanto en lo que Elías hizo que lo puse en práctica, y Dios nos bendijo en esa región como usted no tiene idea, al menos al pueblo creyente. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, que era la capital del pueblo de Israel, al menos de las 10 tribus de Israel. En el versículo 17, si nos vamos más adelante, dice, capítulo 18, todo el capítulo 18 es muy, habla de este asunto, es bueno que lo leamos todo completo. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y sirviendo a los Baales. Pongamos atención. Acab
levantó un templo en Samaria donde adoraba a Baal y levantó una figura de acera. Para que entendamos un poquito mejor aquellos que no están muy familiarizados con el asunto, Baal, su nombre significa señor o patrón o jefe, el dueño de las riquezas. Que lo que enfatizaban en Baal era que era el señor de las riquezas. Era el que gobernaba y manipulaba la economía. Sera era la que se le reconocía como la diosa de los dioses, la madre de todos y la señora de la fertilidad o de la abundancia de alimentos. Los dos casos que se les adjudicaba a estos reyes, Baal y Sera, fueron los dos, las dos posiciones que Dios usó para confundir al pueblo y para juzgarle. Las riquezas se vinieron al suelo y también el alimento. Y el resultado de estas dos cosas trae una constante mortandad terrible. De manera que Dios juzgó a su pueblo, y siempre juzga a Dios los dioses paganos. Lo hizo en Egipto, lo hizo en Israel y lo sigue haciendo en toda la tierra. Las personas que ponen su confianza en los dioses de los hombres siempre van a ser juzgados por Dios. Y los que ponen su confianza en el Dios de los cielos siempre van a ser elevados sobre todos sus enemigos. ¿Cuántos decimos gloria a su nombre? Le dice Acab: tú eres el que estás turbando al pueblo de Israel. Y Elías le responde: no, cálmate, tú eres quien estás turbando a Israel. ¿Por qué? Porque habían puesto su confianza en el poder que tenía cuando él asumió el cetro del reinado o del reino de Israel. Siempre en primera de Timoteo, en el capítulo 6 versículo 10, creo que la mayoría lo conocemos de memoria: porque raíz de todos los males, ¿qué? Es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Déjeme decirle de paso, solamente es mi propia interpretación, mi propio sentir, pero si no hubiera sido por el amor al dinero, por la influencia económica, esta pandemia no hubiera hecho ningún estrago en Estados Unidos. Pero las autoridades inmediatamente ponen sus ojos en la economía, en el dinero. Y el dinero siempre va a ser, sea para una persona o sea para una familia o para un pueblo, siempre va a ser la raíz de todos los males que azoten esa persona, familia o pueblo. ¿Por qué? Porque ponen su confianza, los seres humanos ponemos nuestra confianza en las cosas temporales. Pero Dios es el Señor de todas las cosas. Él lo dice: mío es el oro y mía es la plata. Déjeme decirle de paso, cosa que nosotros fracasamos mucho, pueblo creyente, que tenemos confianza a veces en las cosas temporales de la vida, y lo mostramos no con nuestras palabras. Con nuestras palabras decimos: amamos a Dios, adoramos a Dios, sirvemos a Dios. Pero con los hechos, cuando las prioridades nuestras no manifiestan que Dios es primero, antes el trabajo es primero, la diversión es primero, la comodidad, X cosa, siempre vamos a tener dificultades en el poder caminar hacia adelante, en el tener éxito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el Señor que está en su trono va a llevar a cabo su voluntad. Y si nosotros lo comprendemos, lo aceptamos o nos guste o no, siempre la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Dios, bendígalo si lo siente en su espíritu. Dios es quien pone reyes y Dios es quien quita reyes. Y déjeme decirle de paso: no porque una persona suba al poder significa que es una persona buena. Sube al poder el bueno y el malo porque Dios les permite llegar allí. Acab llegó al poder y era uno de los hombres más impíos que existían.
¿Por qué? Porque Dios lo quería usar para juzgar a la nación de su impiedad y de su desvarío emocional y espiritual al cual habían caído. De manera que nosotros tengamos esta confianza. Haremos lo que podamos porque sean hombres morales y sean hombres piadosos los que nos rijan, pero al final de cuentas es Dios quien pone el rey y es Dios quien quita el rey. Y cuando el pueblo de Dios clama a su Dios, dice: bienaventurada la nación que sabe clamar a Jehová su Dios. Claman los justos y Jehová los oye. Atentos están sus oídos al clamor de su pueblo. Iglesia, Cristo viene. Si consideramos que la situación es caótica en nuestros tiempos, que la situación es difícil, que la situación es adversa, clamemos a nuestro Dios. Unamos a la oración los sábados a las 7 de la mañana y busquemos el rostro estando de acuerdo con los que nos están dirigiendo la oración. Pastor, pero es que yo tengo que aprovechar esa oportunidad. Es el día que descanso, es el día que puedo dormir más tiempo. Que el ángel de Jehová te dé pesadillas para que te levantes temprano. Clamemos a nuestro Dios. Dijo el profeta: pero en su angustia clamaron a Dios y él los oyó. Él envió su palabra y los libró de su ruina y los sanó de su mal. Así lo dice Jehová. Ahora vamos a la porción, lo que va a acontecer después de tanta tragedia. La palabra que sentí, que escuché de los labios de una de mis hermanas en oración el sábado antepasado, dice así en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 19. El profeta le está diciendo esto al hombre: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y las 400 los 400 profetas de Acera. Si lo dije correctamente, sí, ¿verdad? Que comen de la mesa de Jezabel. En otras palabras, estos comían de la mesa de Jezabel, que era la mesa del rey. El rey se había rodeado de profetas. Yo le voy a mencionar algo. El Señor me ha concedido el honor de poder hablar de su nombre y de ser de predicar al pueblo, sea aquí o en México. Creo que unos 35 años por allá, más o menos 35 o algo así. Y he sido, me he expuesto o he estado delante de diferentes profetas. Y algunos me han profetizado a mí, le han profetizado al pueblo. Y hasta ahorita que yo tenga memoria, ninguno, buenos y malos, yo no sé cómo serán, yo nunca he escuchado una profecía mala. Todas buenas. Dice: pues así debe ser, ¿no? Pues es lo que sentía Acab. De tal manera que estos se encontraban en una ocasión, después un rey más tarde, le decían: bueno, venían los hombres y profetizaban. Dice: esto va a acontecer, el Señor les va a poner yugo a los sirios, yugo de hierro, y les va a hacer esto y les va a hacer aquello. Y entonces Josafat, rey de Judá, era donde Dios levantaba reyes buenos, le dice: bueno, ya vienen todos los profetas que te profetizan constantemente. ¿No hay por aquí un profeta de Dios que venga a hablarnos palabra de Jehová? Y luego le contesta el rey de Israel: pues sí, hay uno acá, por acá está uno, pero nunca quiero que venga a mí porque siempre me profetiza cosas malas. Sí. Estaba, dice la escritura en otra porción bíblica, Dios había visto al pueblo apartarse de él. Y Dios, que no hace nada ilegal, jamás podrá hacer algo ilegal. Dice que él jamás miente o jamás se arrepiente. En una de las escrituras dice que venían los ángeles a darle información a Dios de la condición del pueblo de Israel. Y unos le decían: pues esta situación, porque Dios les había decidido ya juzgar a Israel. Le voy a mandar un juicio a Israel para que se arrepienta. Y dice que venían unos y le venían y le presentaban formas, métodos. Decía: pues que si hacemos esto, hacemos aquello, como si Dios no supiera, ¿verdad? Pero estaba dejándolos. Y decía, Dios nunca no les ponía atención a todos sus ángeles o sus servidores. Pero vi un espíritu inmundo. Y le dice: si tú quieres,
Yo voy y pongo palabra falsa en la boca de sus profetas. Y le dice Dios: ve, porque tú sí los vas a convencer. Y de esta manera el pueblo es engañado y es destruido por Dios. Dios no quiere hacerle mal a su creación, pero cuando su creación no se arrepienta y busca su rostro, Dios no tiene otra salida para librarlos sino corrigiendo a su pueblo. El niño, cuando va creciendo, no es agradable a ningún padre normal, principalmente cristiano, querer corregir a sus hijos. Pero si no les corrige con vara, la escritura dice: después, cuando estos crezcan, no serán enderezados, se van a torcer. No estoy promoviendo aquí que les corrija a sus hijos con vara, no. Señor, les dé sabiduría, porque hay unos muchachos que son difíciles de poder corregir. Yo cuando mis hijos iban creciendo, y todavía lo recuerdo, yo corregí a mis hijos, a mi hijo Ismael 2 veces, a mi hija Cindy 1 vez y a mi hija Verónica 3 veces. Y no lo olvido, los corregía con la mano en la sentadera, después de platicar como 1 hora. Yo creo que lo que más les fastidiaba a ellos, que tenía que platicar 1 hora antes de pegarles. Pero yo les hablaba como 1 hora con ellos para explicarles por qué razón los iba a corregir. Y déjeme decirle que Dios recomienda a los padres instruir a los hijos, y a veces la instrucción es corrección. Pero no se haga en emoción, no se haga en el momento, hágase con sabiduría y con amor. Porque de otra manera, en lugar de hacerles un bien, les está haciendo un mal. ¿Sí? Y Dios, siempre que corrige a su pueblo, la meta, el plan de Dios es librar a su pueblo de la muerte. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ahora, veamos cómo dice en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 19 en adelante. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel. Creo que ya lo había leído, ¿verdad? Bueno, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, verso 20. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Recuerda las palabras de Santiago cuando dice: el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En cuántos caminos? En todos. Y Dios le está diciendo a través del profeta Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si vales, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Le estaba diciendo: ¿cuándo van a cambiar su forma de accionar, su forma de actuar? Si el Dios de Israel, el que se predica en la iglesia, del cual tú hablas, es Dios, dale prioridad. Que él sea el 1, no el 2. Que sea el más importante en tu vida, en tus pensamientos, en tus acciones. Que sea el 1 y no el dinero, no val. Les está diciendo, y el pueblo se quedó de acero. Dice: ¿cómo le contestamos acá? Val, el dinero es muy atractivo. Las riquezas, el acumular bienes. Sabe, después que uno va entrando en edad, uno se da cuenta que uno le jala y le estira, trabaja y se esfuerza, y al final de cuentas llega uno a la edad donde ya casi la vida no tiene contentamiento, y se da uno cuenta que no acumuló nada, no tiene uno nada, muy poco, si es que tiene uno algo. Y el poco que tiene, pues a los hijos se les hace nada. Y a veces sale uno por ahí más listo que todos los demás y se lleva lo poquito que aquellas personas acumularon. Dijo el rey Salomón, por la sabiduría de Dios, dice: he visto un mal en la faz de la tierra, muy malo, que el hombre acumule bienes y no sabe quién se los gaste. Pero los que confían en Jehová, tengan poco o tengan mucho, son felices. Son felices. Con que tengamos paz y salud, alimento Dios proveerá. Había una hambruna terrible en la tierra, y a David, ¿sabe usted quién le alimentaba a David en un tiempo? Una manada, vamos a usar ese término porque para los animalitos se puede usar, una manada de cuervos.
Y si usted mira las escrituras, el cuervo es un simbolismo del mal. De manera que aún las cosas malas van a redondear para bien. Lo que es terrible, Dios lo transforma en bonanza. Amén. De paso, viene a la memoria una mujercita, una ancianita de una congregación que escuché yo de un predicador, y le he mencionado algunos casos, que había mucha necesidad en su vida, viuda la señora, no tenía trabajo, lo poquito que le daba el gobierno era muy poco y apenas a veces no tenía para comprar alimento. Y se levantaba muy tempranito la señora y salía allá al porche de su casa, levantaba sus manos y empezaba a pedirle a Dios: Señor, envía mi alimento, Señor, no tengo para cocinar este día, no tengo nada que comer. Y había un ateo a la par, un vecino, que lo escuchaba, la escuchaba todos los días. Y dice este ateo, dice: voy a darle una enseñanza, voy a mostrarle a esta señora que no hay ningún Dios. Le voy a, ¿verdad?, hacer una jugadita. Entonces se va a la tienda el ateo y compra unas cestas de alimento y se los trae a la señora, cuando la señora ya no estaba afuera, que las pone allí en el porche. Y sale la señora y él se juega atrás de los arbustos para ver qué iba a hacer la señora. Y luego entonces la señora levantó las manos al cielo y dijo: gracias, papá, gracias, Dios, sabía que me escuchas y que me ibas a mandar alimento. Y el hombre estaba allá riéndose, que olvídese, revolcándose en el suelo de alegría, de gozo. Y entonces, ya después de reír tanto, se levanta y le dice: hey, señor, por su nombre, señor, sí, mi buen vecino, ¿qué pasó? Esas canastas de alimento no te las dio Dios, yo te las traje. Y luego la señora dice: ay, hombre tan ignorante, al hombre de Dios, Dios envió cuervos para alimentarle. Para alimentarme a mí, su hija, Dios me va a enviar a quien él desee. Aún hasta Satanás me tiene que traer comida cuando Dios lo envíe. Amén. Qué bonitos ejemplos. Ahora, entonces Elías, verso 40, entonces Elías le dijo: prender a los profetas de Baal. Oiga, aquí esto está tenebroso, este asunto. Entonces Elías le dijo: prender a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Después usted conoce la historia de los sacrificios que los profetas de Baal y de Sera hicieron, y el que hizo Elías, que es una historia muy hermosa para otro tiempo. Dice: para que no escape, dice, y los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, que es que significa tortuoso o torcido o salvaje. Dice: y ellos los prendieron, los llevaron a Elías, perdón, al arroyo de Cisón. Y allí, ¿qué hizo Elías? Háblelo más fuerte. Y allí los degolló. ¿A cuánto les gustaría tener un pastor así? Oh, ¡qué bárbaro! Estos hombres, Dios, las cosas que transmite, bueno, que son para que nos despierten. Amén. Reunió a los 850 profetas. Y llévenlos allá al río. Y se los llevaron al río. Ahí se los detuvieron, se los agarraron. Y el profeta de Dios, el hombre de Dios, el pastor de Israel, agarró quizás una espada, no sé, un machete, y empezó a degollar uno por uno. Imagínense cómo estaba el pueblo mirando. Y los profetas que tenían atados acá: ándale, tú, te toca a ti. Profetiza. Algo interesante, ¿verdad? Algo muy extraño. Gracias a la misericordia de Dios, dijo el profeta Isaías: si no fuere por su misericordia, hace mucho tiempo que hubiéramos sido consumidos. Pero nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la escritura, a la última porción, donde el Señor ponía en mi corazón lo que Él está preparando para su pueblo. En Primera de Reyes, en capítulo 18, versículo 43, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve. ¿Cuántas veces? 7.
Ponga atención a lo que va a acontecer. Elías ya prometió que Dios va a mandar una lluvia. Pero resulta que ahora se encuentra, creo que me pasé el versículo que debía haber leído. Sí, es en 1 Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, al rey: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Iglesia, Cristo viene. El Señor nos recomienda que nos subamos. Quiere decir que nos conectemos con lo alto y que nos alimentemos de su palabra, de sus promesas, porque una lluvia grande se oye. Después de un juicio viene la bendición. Ahora ponga atención lo que Acab hace. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Veamos aquí la posición de los líderes: el líder civil y el líder espiritual. Y usted inmediatamente, si lo lee así, no se da cuenta de lo que está aconteciendo. Elías le dice a Acab: ve, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Estamos de acuerdo. ¿Cuál hubiera sido la posición de Acab si hubiera vuelto en sí? Elías, Acab el rey, se hubiera arrepentido y hubiera ido, sí, posiblemente a comer, pero no la comida suculente del reinado, sino panes sin levadura. Hubiera ido, como muchos lo hicieron, como el rey David lo hizo en algunas ocasiones, cuando estas situaciones se presentaban, algo similar, siempre buscaban el rostro de Dios. Sonó. El rey Acab hizo lo que todo hombre impío hace. Hacen lo que practican constantemente y no cambian su posición. Pero el rey, el hombre espiritual, el líder espiritual, hace lo que él comprende que es la respuesta o la solución del problema. Este hombre va y se postra de rodillas, de su rostro, y empieza a clamar a nuestro Dios. Por eso es de suma importancia que en los momentos difíciles, iglesia, usted y yo clamemos a nuestro Dios, y Dios nos va a solucionar el problema. No son los líderes civiles, es el Dios de Israel quien nos va a solucionar el problema, cualquiera que este sea. Bendiga a nuestro Dios. Ahora sí, llegamos ya a la escritura final. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve siete veces. En esto yo quiero enfatizar un poquito. El hombre de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, por orden de Dios, está declarando una palabra. El pueblo, en este caso este hombre, este siervo, pero bien podía decir en este tiempo a toda la comunidad creyente, Dios le está diciendo: yo voy a hacer algo, voy a hacer algo. Pero el hombre, servidor del profeta, va y mira del monte Carmelo hacia la mar y no ve absolutamente nada. Cuando usted conoce las escrituras un poco, se entera de algo. El mar siempre es un simbolismo de juicio, y donde se levanta el mal, siempre en la Biblia. El pueblo de Israel no se distingue por ser buenos en natación, porque su cultura siempre transmite el tener cierto respeto a los mares, a las masas gigantescas de agua. De manera que esto siempre lo practican ellos hasta este momento. Este hombre va y mira hacia la mar y no ve absolutamente nada. Y eso es la posición posible en la cual usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, nos encontramos. Hablamos de una lluvia que el Señor ha prometido, pero ¿dónde está esa lluvia? No estoy hablando de una lluvia física, porque esa pronto llega aquí. Estoy hablando de una lluvia espiritual, de una lluvia de bendición, espiritual y física, sí, pero que provenga del cielo a favor de su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Este hombre va y mira, no mira absolutamente nada. El profeta le dice: ve siete veces. Algo tiene que ver con el número siete, ¿estamos de acuerdo? Significa que usted conoce que en siete días Dios hizo todas las cosas, las creó, y el séptimo día reposó. Recuerda cuando la victoria de Jericó, que Dios le dice a Josué:
Ve y dale vueltas a la ciudad una vez todos los días por 7 días, pero en el último día le da 7 vueltas y no hablen absolutamente nada. En el séptimo día peguen de gritos, hablen lo que quieran hablar, suelten su lengua porque Dios les va a dar la victoria. Y quiero decirle que aunque las cosas se vean en silencio, aunque las cosas se vean dramáticas a nuestro alrededor, si usted y yo tenemos paz y confianza en las promesas de nuestro Dios, la lluvia nos va a arropar. La lluvia nos va a inundar con las ricas bendiciones del cielo. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Déselo fuerte a nuestro Dios. Es asunto de confianza y esperar en Dios. Esperar, como dijo el rey, pacientemente esperé en Jehová. El versículo 44, a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube de la mar. Y el profeta le dijo: ve y di acá, unce tu carro. En otras palabras, átalo, ponlo en una posición donde no sea arrastrado, como lo que algunos hacemos cuando los huracanes vienen, ¿verdad? Atamos todas las cosas. Cuando pasó Laura por aquí, iba a pasar por acá, yo me pasé toda una semana atando cosas en la casa y tirando cosas. Tiraba cosas allá al monte, tiré lámparas que usaba y todo eso. Y hace poquito necesité unas lámparas viejas ya, y ahí ando recogiendo las lámparas. Y atamos esto, atamos aquello para que no se lo lleve el viento. Y le está diciendo el hombre de Dios: ve y dile a Acab. A ver si vuelvo otra vez a la porción donde estaba leyendo. Yo veo una pequeña, unce tu carro, diciendo, para que la lluvia no te ataje, para que la lluvia no te arrastre. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ponga atención. Jezreel significa donde Dios siembra. Y le está diciendo el profeta, el hombre de Dios, al líder civil, que se prepare, que acomode su carro. Pero después del, cuando la lluvia empieza a manifestarse de que se va a soltar, empiezan a correr rumbo al lugar donde solamente, donde el tema o más bien la expresión significa donde Dios siembra. Váyanse donde siembra Dios. No donde siembra el mundo, donde siembra Dios. El líder civil, arriba de su carruaje, va corriendo, y son varias millas, y el hombre de Dios corre más fuerte que los mismos caballos y va adelante del carruaje. ¿Qué es lo que nos está mostrando el Espíritu de Dios? Que los líderes de la tierra, que solamente anhelan el poder y la gloria temporal, no son los que nos pueden llevar a los sembradíos de Dios. Son los hombres y mujeres de Dios que escuchan del Espíritu Santo, que entienden la palabra de Dios que les es revelada. El hombre de Dios, los hombres de Dios y mujeres de Dios son los que debemos ir adelante de la comunidad, y no los liderazgos temporales de esta tierra, que el Señor los pone allí solamente para hacer lo que Dios ya ha preparado hacer. Con esta expresión quiero mencionarles, Iglesia Cristo Viene, que si nos levantamos como hombres y mujeres y corremos delante del rebaño, creyendo de que esa lluvia grande va a ser derramada sobre nosotros, tenga por seguro que el Señor no nos va a llevar a los sembradíos del mal, nos va a llevar a los sembradíos del bien, donde Dios siembra y su producto siempre es bueno. Viene a mi corazón un versículo que está en Joel, uno de los pequeños libros,
mientras el grupo está pasando por acá. Joel capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, vosotros, miembros de la iglesia Cristo Viene. Lo vuelvo a decir, ¿no les va a aparecer en las pantallas? No, porque no lo puse ahí. Vosotros también, hijos de Sión, vuelvo a decirlo, vosotros también, hijos de la iglesia Cristo Viene, alegraos, alegraos y gozaos. Ah, qué palabras de promesa de Dios. Esta es la posición nuestra. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os da, ha dado la primera lluvia a su tiempo, que fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo acá en la tierra hace ya casi 2000 años. Dice: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como en el principio. Déselo a nuestro Dios. Después, si como iglesia creemos, si como pueblo de Dios creemos que el Dios a quien usted y yo sirvemos no cambia, hemos visto días buenos en la iglesia Cristo Viene. ¿Cuántos dicen amén? Desde su principio, hemos visto buenos días, días de lluvia, días donde Dios nos prosperaba y teníamos abundancia de pan y lo suficiente para cubrir nuestras necesidades. No vivíamos bajo la amenaza de nada, creyendo de que Dios estaba en control y que Dios señoreaba sobre todas las cosas. Pues el Dios que nos dio esa lluvia temprana es el mismo Dios que nos va a dar esta lluvia tardía. Y viene sobre nosotros, y nosotros debemos de llevar a cabo lo que el Señor nos ha encomendado, y corramos a su sembradío, donde Él es exaltado, donde su palabra es sembrada en nuestro espíritu, porque Dios hará llover sobre nosotros como lo hizo en el principio, lluvia tardía. Nos bendiga si lo siente en su corazón, pueblo. Esta lluvia se oye, una lluvia grande se oye. Yo la escuché el sábado pasado. Por eso es que decidí usar este tema, porque en el espíritu escuché cuando la hermana estaba orando, una lluvia grande se oye. ¿A qué se refiere? Ha habido una sequedad, ha habido una situación difícil en la tierra. Hemos sido azotados, cerca de 200 mil personas, según los estudios, la información, han perecido en el país. Pero déjeme decirle, por la palabra que el Señor nos revela en su escritura, una lluvia grande se oye. Y esta lluvia va a arropar a los que invoquen su nombre, nos va a bendecir, va a hacer que florezcan los campos, vuelvan otra vez las flores a saltar de la tierra como en el principio. Entonces, aunque usted y yo ahorita, como aquel hombre servidor de Elías, no miremos nada, aunque estemos en esa situación, déjeme decirle que el Señor se encarga de traer esto y hacerlo realidad. Aunque no se mire nada, una lluvia se oye. Yo la escuché, y porque sé que la escuché, lo digo delante de ustedes con su permiso, dándole gloria a nuestro Dios. Él es el que hace llover sobre la tierra seca, sobre el desierto. Él es el que da vida, el que hace que las plantas den fruto, como dijo el profeta: aunque la higuera no dé fruto, ni haya ganado en los corrales, con todo eso yo voy a confiar en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Él se encargará de proveernos, librarnos de toda tragedia y de toda pandemia y de todo mal. Se levanten huracanes, se levanten pandemias, se levante el infierno, Jehová es nuestro escudo y fuerza. Por eso usted y yo debemos de confiar.
Si el Señor está sentado en su trono, ¿quién podrá dañar a su pueblo? Padre, tú eres el que pones en el corazón de tu pueblo el expresar palabras conforme tu Espíritu Santo nos guíe. Y hoy en esta mañana creo y confío que mucho de tu pueblo cree de que tú estás preparando una lluvia después de tanta calamidad, después de tanta tragedia, después de tantas malas noticias, después de tantos conflictos civiles, después de tantos problemas, Señor, que sacuden el espíritu y el corazón de todo hombre y mujer, de la incertidumbre presente. Jehová, levántate de tu trono. Levántate, oh Dios, y haz misericordia para con los que invocan tu nombre. Y en beneficio ayuda a toda la comunidad. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos creyendo que vas a hacer llover sobre la tierra, lluvia del cielo, lluvia que no hará daño a las plantas, lluvia que no, Padre, hará daño a tu criatura, a tu creación, y mucho menos a tus criaturas. Sabemos que está a punto de acontecer algo no fabricado en la tierra, sino que construido, fabricado en el cielo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos de pie, nos paramos delante de la brecha, enderezaremos las brechas, haremos vallados, Señor, porque tú estás a punto de hacer algo. Y como iglesia, nuestra responsabilidad es levantarnos y clamar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es levantarnos en el poder de tu Santo Espíritu. Es armarnos con las armas de justicia. Es vestirnos con la ropa celestial, Señor, porque estás a punto de hacer algo extraordinario. Algo, Padre, que aun cuando se ha platicado en aquellos que no te conocen, les van a reteñir los oídos. Porque tú, Dios del cielo, eres quien reinas sobre los reinos de la tierra. Y en tu nombre, Padre, se reunirá tu pueblo y harás proezas.